Una de cada dos mujeres padece algún tipo de dolencia del suelo pélvico y más del 80% está sin diagnosticar. La verdad es que un adecuado tratamiento de estas patologías podría mejorar muchísimo su calidad de vida, pero están sin diagnosticar en muchos casos, bien por vergüenza o por normalizar un problema. Que merman considerablemente esa calidad. Hace unos días se celebraba en Las Palmas de Gran Canaria el décimo Congreso Nacional de Suelo Pélvico, organizado por la Sociedad Española de Ginecología y Obstetricia. Más de 400 profesionales se dieron cita para analizar temas tan diversos como la incontinencia urinaria, prolapsos, desgarros, atención posparto, la necesidad de prestar una especial atención a la sexualidad en la consulta médica y las nuevas técnicas quirúrgicas. En este sentido, el hospital HLA Universitario Madrid Moncloa ha puesto en marcha una innovadora unidad transversal de alta resolución robótica en suelo pélvico para el diagnóstico y plan de tratamiento de todas las patologías relacionadas. Al frente de este servicio se encuentra la doctora Natalia Gennaro de la Rosa. Ella es licenciada en Medicina y Cirugía de la Universidad Nacional de Ciencias Médicas de Córdoba, en Argentina, y está especializada en ginecología es especialista en cirugía laparo, robótica avanzada de suelo pélvico. Doctora Yenaro, muy buenas noches. Hola, muy buenas noches. Y gracias por acompañarnos. Muchísimas gracias. Cuéntenos, ¿qué es lo que aporta esta nueva unidad transversal de alta resolución robótica de suelo pélvico? Bueno, esperemos que aporte muchas cosas. En principio, eh, tenemos una eh, alta capacitación, eh, de tanto el doctor Pietro Moscatielo como yo, eh, manejamos muchísimas técnicas de resolución de todos esos problemas que antes mencionabas. Y bueno, es una oportunidad para las mujeres para consultar sin pudor eh, sobre todos sus problemas que tenemos prácticamente solución para todos. Aporta fundamentalmente, además de eso, tecnología. Eh, tenemos el abordaje quirúrgico robótico a través de uno o cuatro brazos robóticos que nos aportan muchísima precisión para la cirugía. La cirugía de suelo pélvico, bien entendida, es una reconstrucción muy precisa y perfecta de los ligamentos que deberían sostener el suelo pélvico y el robot nos aporta esa capacidad. La cirugía pélvica comporta una gran complejidad anatómica. Mucha. Debido a la capacidad de acceso a los lugares a tratar. Sí. Un robot, me imagino, que facilita enormemente ese acceso. Absolutamente. El suelo pélvico se considera la segunda área más difícil eh, después del cerebro. O sea que es muy difícil. Está todo, eh, digamos, eh, acomodado perfectamente, pero nosotros es un tejido muy inteligente, el colágeno del suelo pélvico, permanentemente está recibiendo información de presiones que están ahora mismo. Yo hablando, moviéndome, está recibiendo información y está respondiendo el músculo y los órganos. Entonces, cuando nosotros abordamos el suelo pélvico, debemos ser lo más prudentes y precisos posibles para no dañar lo que está sano y solamente reparar lo que está roto, entre medio de estructuras nerviosas, vasos, órganos importantes. Entonces. Las manitos del robot, que miden 5 milímetros no, y se mueven 360 grados, son absolutamente precisas, nos dan esa precisión que necesitamos. ¿Cuáles son las principales patologías del suelo A ver, eh, la incontinencia de orina es probablemente una de las más frecuentes. Una de cada cuatro o tres mujeres tendrá incontinencias y a veces son muy severas. A los 55 o 60 años tenemos mujeres que usan braga pañal y que no consultan. ¿Por vergüenza? Sí, totalmente. Fundamentalmente por vergüenza. Y aquellas que han consultado pueden haberse topado con profesionales que no estaban del todo capacitados eh, para, para ofrecerles un tratamiento. Si no es incontinencia, puede ser hiperlaxitud. Absolutamente. Puede ser sequedad vaginal. Sí puede ser eh, falta de motivación sexual por molestias vaginales, sí. cosas que también pueden generar un cierto reparo a la hora de consultarlos con un especialista. Sí, totalmente. ¿De qué manera se puede romper ese tabú para que las mujeres hablen abiertamente con un especialista? Yo, bueno, yo siempre las miro a los ojos y, para generar un poquito de confianza y les voy preguntando. O sea, yo misma les pregunto activamente en la consulta y, y vamos... Hablando de estas cosas y de los pudores que tenemos que vencer, de, de que estamos en el siglo XXI, en la ginecología moderna. Eh, de hecho, bueno, a nivel médico. Eh, hace muy poquito, creo que hoy mismo estaba leyendo justamente sobre la falta de investigación en, en determinadas áreas de lo que es la vida de la mujer, porque estaba todo muy centrado en la parte reproductiva y en, el, en la parte del cáncer. no Es decir, un ginecólogo era solamente atender un parto, tener un, un embarazo en condiciones y luego atender un cáncer de mama, pero después hay una esfera muy muy grande en la salud de la mujer que tenemos que abordar. Entonces, la consulta del ginecólogo ya no es solamente ir a revisión para que me hagan una citología para saber si tengo cáncer de cuello, una mamografía para saber si tengo cáncer de mama, sino preguntarle más cositas a la paciente. Es decir, en una revisión ginecológica normal, que podemos lo investigar sería comentar también pues eso la capacidad sexual, la vida sexual de la persona. Sí. En este asunto se ha insistido mucho en este congreso, décimo congreso nacional que se ha celebrado en Las Palmas de Gran Canaria, se insistía mucho en esa necesidad de abordar la satisfacción de la vida sexual de las personas justamente en consulta, de una manera más natural. Claro que sí. Eh, yo lo que creo también es que la ginecología es muy amplia. Yo, por ejemplo, no soy oncóloga y no soy mastóloga y aunque estudié en su momento, creo que hice un máster por año desde que me recibí, así que estudié muchas cosas. pero... Pero realmente luego me dediqué fundamentalmente al suelo pélvico, a la ginecología regenerativa y a la medicina antienvejecimiento y creo que esas son mis áreas más importantes. Y no todos los ginecólogos tienen por qué saberlo todo. Lo que pasa es que sí tendríamos que saber de detectarlo para poder eh, indicarle a la paciente dónde tiene que ir. A lo mejor hay ginecólogos regenerativos, ginecólogos especialistas en suelo pélvico que va van a poder hacer mejor los tratamientos que un ginecólogo que se dedica a la parte de reproducción. Vale. Uh -huh. Si estamos hablando de tratamientos anti-aging, anti-envejecimiento, sin lugar a dudas, una parte fundamental es poder mantener una vida sexual activa la mayor cantidad de años posible, supongo. Absolutamente, sí. A ver, la esfera sexual es una parte muy importante en la vida de las personas. Eh, obviamente hay un amplio margen y tenemos pacientes que tienen poca libido y pacientes que tienen mucha libido desde el origen. Pero, eh, evidentemente, los déficits hormonales que sufre la mujer a partir de los 40 años pueden hacer. Que tengan eh, pérdidas de líbidos y llegando a los 50 años por doble motivo: uno por la pérdida hormonal y otro por la misma sequedad vaginal que genera un dolor y la paciente tiene un rechazo a tener relaciones sexuales y le duele. Pero esa sequedad vaginal también era por las hormonas, o sea, al final las hormonas son muy importantes y aquí en España hay un mito muy grande con respecto a las hormonas. Que... Cuidado con el micrófono, sí. No, no es tan preciso como las, los robots de yeah. intervenciones quirúrgicas. Parece que las hormonas eh, fuesen muy malas, pero resulta que yo le digo a las mujeres, este mito surgió cuando no usábamos móviles siquiera, en la década de los 80. Uh -huh. Entonces, la medicina ha avanzado muchísimo. Hoy operamos con robots, por supuesto que tenemos tratamientos hormonales seguros y podemos hacer muchísimas cosas y las mujeres recuperan su calidad de vida. Contar en el hospital con esta unidad transversal de alta resolución me imagino que supone que en un mismo servicio pueden ustedes abordar, eh, bueno, pues. Eh, Intervenciones ginecológicas estético-funcionales además de lo que es rehabilitación, eh, fisioterapia, tratamiento posterior, unificar el servicio. Todo, ¿no? sí. Eso quiere decir que una paciente entra en su unidad y ya puede salir con un diagnóstico completo y un plan de seguimiento. Efectivamente. Nosotros eh, bueno, tenemos, somos pioneros en esto, en que hemos creado una consulta de alta resolución. en la cual eh, estamos directamente el doctor Pietro Moscatielo, que es un urólogo funcional. Eh, experto con unas capacidades quirúrgicas impresionantes también y conmigo. Entonces vemos a la paciente desde el punto de vista uroginecológico. En Estados Unidos y en otras partes del mundo existe lo que se llama eh, uroginecología, que es un fellow. Después de hacer urología o después de hacer ginecología, directamente estudias tres años más para hacer esto. Nosotros aquí no, no somos exactamente iguales, entonces hemos sumado un urólogo y un ginecólogo altamente calificados que te ven en la consulta para que no tengas que venir dos veces ni ir dos veces a, a ver distintos médicos. Uh -huh. Entonces podemos abordar a una paciente que tiene distintos problemas urológicos y distintos problemas ginecológicos. Pero los problemas de suelo pélvico no pasan siempre su resolución por una intervención quirúrgica. no. Existen otros tipos de tratamientos. Nuestra función es un poco saber eh, si el defecto que tiene el paciente es quirúrgico o no. Si es quirúrgico operamos y luego hacemos todo tipo de tratamientos regenerativos. Y si no es quirúrgico hacemos todo el plan de tratamientos regenerativos. O sea, aproximadamente eh, un plan de tratamiento regenerativo de rehabilitación dura entre cuatro y seis meses, uh -huh. una vez a la semana aproximadamente con distintas tecnologías. Tenemos eh, Tecnologías térmicas, láser radiofrecuencia, ondas de choque, eh, factores de crecimiento, plasma rico en plaquetas, distintas eh, matrices para hacer bioestimulación, eh, electroestimulación magnética. Hacemos cosas muy muy interesantes. Realmente eh, es muy agradable poder hablar de esto en, en los medios porque las pacientes no lo conocen. Yo siempre digo que hago tres cosas que la gente no, no sabe que existe. Suelo pélico de alta resolución y precisión, ginecología regenerativa, un término totalmente desconocido. Que, ¿En qué me, puede aportar, qué me puede aportar la medicina regenerativa en la, en la, en la ginecología? Pero podemos revertir síntomas y, y, y enfermedades que incluso llevan años con los traumáticos también, me imagino... Totalmente, eh, accidentes. ...totalmente, totalmente... ...ahora dentro de poco operaré un síndrome regional doloroso... ...una episiotomía que lleva por lo menos cuatro años... ...vista por distintos profesionales... ...luego un líquen de una paciente de 68 años... ...que lleva 10 años tratándose con corticoides... La hemos, ...le hemos cambiado la vida... ...una paciente de 95 años que después de 12 días... ...de estar ingresada por una infección urinaria... ...perdió la capacidad de orinar... ...y con electroestimulación magnética y tibial pues hemos logrado que recuperara su contractilidad vesical y ahora ya no depende de una sonda, ya puede orinar sola, por lo tanto ya recupera su, su vida, porque antes cada cuatro horas la tenían que, que sondar. Entonces, se pueden hacer tantas cosas, se pueden recuperar tantas calidades de vida, y es un poco lo que tú decías al principio, que hacemos con esos 30 años que vivimos mal, podemos vivir mejor. Nuestra esperanza de vida ahora está establecida en los 83 años. Para finales de siglo estará en los 95. Sin embargo, nuestra esperanza de vida saludable en condiciones de esa calidad de vida está en los 65. ¿Qué hacemos con esos 30 años? ¿Qué puede hacer la medicina por nosotros? La medicina anti-envejecimiento eh, lo que descubrió fue que no estamos programados para envejecer. Nosotros tenemos unos mecanismos que se van deteriorando. Y que son los que nos mantienen jóvenes, y si nosotros logramos mantener esos mecanismos eh, activos, pues entonces envejecemos más lentamente. Por ejemplo, una menopausia eh, nos eh, acelera el envejecimiento en un 30%. La primera década de la menopausia es la peor para la mujer, porque ahí mismo, en esa, en esa década, va a envejecer 30% de todas las funciones de sus órganos. Eh, el hombre lo hace un poquito más lentamente, pero nosotros podemos ralentizar a 0,5, 0,8. 0,3, dependerá mucho también de nuestra genética. Eh, uno de cada diez personas tiene una genética de longevidad saludable, pero nueve de cada diez no. Entonces, nosotros podemos ayudar a que esos mecanismos, inflamación, glicación, oxidación, metilación, etcétera, distintos mecanismos, déficit hormonal, pues mantenerlos estables, no disparados, para que nuestro envejecimiento sea más lento. Nos ha dicho, doctora, dos cosas que hace que la gente no sabe qué hace y la tercera seguramente es la más importante, que es ayudarnos a hablar de ello. ¿Hasta qué punto conseguiremos que de verdad en las consultas y en los reconocimientos ginecológicos rutinarios las mujeres puedan hablar abiertamente de lo que les preocupa, que a lo mejor tiene solución y ellas no lo saben? Bueno, hay que empezar por educar a los ginecólogos, reeducar a los ginecólogos y eso tiene que ver con cosas muy antiguas de dónde viene la ginecología cómo se interpretó cuáles son los eh, cómo nos manejamos qué cosas están cubiertas por un sistema o por otro eh, bueno muchas cosas pero bueno hay que intentarlo hay que hacerlo porque esto es el, la, el presente y el futuro. Doctora Natalia Gennaro de la Rosa, ginecóloga, especialista del Hospital HLA Universitario Madrid Moncloa, muchísimas gracias por habernos acompañado hoy en los Intocables. Muchísimas gracias por la invitación. Gracias.